está aquí, tan cierto como el aire que respiro, tan cierto como en la mañana se levanta el sol, tan cierto que cuando le hablo él me puede oír. Jesús está aquí, tan cierto como el aire que respiro, tan cierto como en la mañana se levanta el sol, tan cierto que cuando le hablo él me puede oír. Su espíritu está aquí, se siente su presencia entre nosotros. Se levanta el sol, tan cierto que cuando le hablo él me puede oír. Jesús está aquí, tan cierto como el aire que respiro, tan cierto como en la mañana se levanta el sol, cierto que cuando le hablo él me puede oír. Sí, Señor. Señor, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes y que me amas. Te adoro, Señor, con profunda reverencia. Te pido perdón de mis miserias, pero sobre todo tu gracia para hacer con fruto este momento de adoración. Gracias, Señor, por haberte quedado presente en la hostia consagrada. Gracias, Jesús, por el milagro de esta presencia misteriosa pero real. Hoy el Señor está delante de nosotros con su cuerpo, con su alma, con su humanidad y su divinidad. Creo, Señor, pero aumenta mi fe. Creo, Señor, pero acrecienta mi fe. Bendito seas, Jesús, alabado seas, mi Señor. Gracias, oh Dios, por estar aquí. Hagamos un acto de fe cantando. Dios está como en la mañana se levanta el sol, tan cierto que cuando le hablo él me puede oír. Jesús está aquí, tan cierto como el aire que respiro, tan cierto como en la mañana se levanta el sol, tan cierto que cuando le hablo él me puede oír. Su espíritu está aquí, se siente su presencia entre nosotros. Señor, sí, mi Jesús, esto es mi cuerpo y esta es mi sangre. Estamos delante del cuerpo y de la sangre de Jesús.
Gracias, Jesús, por haberte quedado en medio de nosotros. Gracias, porque la presencia de estar con nosotros hasta el final de los tiempos se cumple en el sacramento de la Eucaristía. Aunque los sentidos vean pan, es el cuerpo y la sangre de Jesús, bajo las apariencias de un pedacito de pan. ¡Qué misterio más grande! ¡Qué misterio de amor! Pero sobre todo, misterio de humildad. Señor, que crea. Señor, que descubra tu presencia. Señor, que hoy pueda contemplar tu rostro bajo las apariencias de ese pedazo de pan. Gracias, oh Dios, por haberte quedado en medio de nosotros. Dios está aquí. Dios está aquí. Bendito seas, mi Jesús. Tan cierto como el aire que respiro. Tan cierto. Tan cierto como en la mañana se levanta el sol. Dilo. Tan cierto que cuando le hablo él me puede oír. Jesús está aquí. Jesús está aquí. Es el Señor. Tan cierto como el aire que respiro. Está vivo. Tan cierto como en la mañana se levanta el sol. Tan cierto. Tan cierto que cuando le hablo él me puede oír. Ven, Espíritu Santo. Su Espíritu está aquí. Alabado seas, se Jesús. Siente su presencia entre nosotros. Y Él es. Él es quien nos alienta y santifica hoy. Gloria a Dios. Se siente su Espíritu. Señor, queremos adorarte, bendecir y glorificar tu santo nombre. Un año antes de las apariciones en Fátima, la Santísima Virgen María nos va a enseñar también una oración a través del ángel de la paz. Creo, espero, adoro y amo. Y te pido perdón por aquellos que no creen, por aquellos que no esperan, por aquellos que no adoran, por aquellos que no aman. Hoy también repite en tu corazón esa oración del ángel de la paz. Creo, espero, adoro y amo. Está delante de Jesús, está delante de tu Dios. El que está aquí es el mismo que nació en Belén. El que está aquí es el mismo que murió y resucitó. Es el que sanó a tantos enfermos. Es el que resucitó a Lázaro. Es el que nos dio tantas enseñanzas. Aquí está tu Dios delante de ti. Adóralo, bendícelo, glorifícalo. Adorar es darle el lugar más importante en nuestra vida al Señor. Más que hacer adoración, debemos ser adoración. Hoy adora a Jesús que está aquí de una manera tan sencilla. Canta con nosotros. Nací para adorarte y postrarme ante tus pies. Y postrarme ante tus pies. Abre tus labios, nací para alabarte. Nací para alabarte y tu nombre proclamar. Y tu nombre proclamar. Día y noche. Día y noche. Yo te alabaré. Yo te alabaré. Día y noche a ti
cantaré. Es la principal, es la principal razón por la que por vivo, la que vivo hoy. Adora al es Señor para alaba al adorarte. Señor. Él está vivo día y noche. Santo Dios, día y noche a ti cantaré. Es la principal, es la principal razón. Dilo, por la que vivo hoy. Es para adorarte. Es para adóralo. Adorarte. Día y noche yo te alabaré. Día y noche a ti cantaré. Es la principal razón, sí, Señor, por la que vivo hoy. Es para adorarte. Señor, hoy los hombres se han olvidado de ti. Hoy los hombres se han olvidado de adorar. Han levantado sus propios ídolos, el ídolo del dinero, del poder, del placer. Hoy el hombre se da culto a sí mismo. Que hoy podamos derribar nuestros ídolos. Que hoy podamos ponerte a ti en el centro de nuestra vida. Tú quieres ser lo más importante. Tú quieres estar en el centro de nuestras existencias. Hoy queremos adorarte, hoy queremos bendecirte, hoy queremos rendirnos a tus pies. Tú eres mi Dios, yo soy una criatura. Tú eres el santo, yo soy pecador. Tú eres el grande, yo soy pequeño. Gracias, Jesús, por haberte quedado en la Eucaristía. Hoy expresamos nuestra fe en ti. Hoy expresamos nuestro amor. Que mi fe sea una fe eucarística. Que me agarre de ti. Que me afiance de ti. Alabado seas, Señor. Bendito seas, mi Jesús. Adoremos al Señor con este canto. Bendito seas. Nací para adorarte y postrarme ante tus pies. Y postrarme ante tus pies. Nací para alabarte. Nací para alabarte y tu nombre proclamar. Y tu nombre proclamar. Dilo, cántalo día y noche. Día y noche yo te alabaré. Yo te alabaré. Mira al Señor y dile día y noche. Día y noche a ti cantaré. A ti cantaré. Levanta tu mirada hacia el Señor. Es la principal razón. Cántaselo a Él. Por la que vivo hoy. Dile, es para adorar. Es para adorar. Adora a Jesús día y noche. Día y noche. Dile, yo te alabaré. Yo te alabaré. A ti cantaré. Día y noche a ti cantaré. Es la principal razón. Es la principal razón. Por la que vivo. Por la que vivo hoy. Es para adorarte. Es para adora al Señor. Adorarte. Abre tus ojos, levanta tu mirada. Día y noche. Dilo de corazón. Yo te alabaré. Dilo día y noche. Día y noche. A ti cantaré. A ti cantaré. Y es la principal razón. Es la principal razón. Por la que vivo. Por la que vivo hoy. Es gloria a ti, mi Jesús. Es para Rey de Reyes. Adorarte. Señor de señores. En el libro de los Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 16, se nos narra la historia de Pablo y Silas en la cárcel. Los habían golpeado, estaban desnudos, estaban encarcelados. Pero aquella noche cantaron himnos a Dios. Y a medianoche nos dice la palabra de Dios
las puertas de la cárcel se abrieron. Cantaron himnos a Dios. Hay poder en la alabanza, hay poder en la adoración. No conozco tus cadenas, no conozco tu cárcel. No sé qué es lo que te oprime en este momento. Solamente recuerdo que cuando Pablo y Silas cantaron himnos, las cadenas cayeron y las puertas de la cárcel se abrieron. Vamos a cantarle himnos a Dios que está aquí. Vamos a cantarle himnos a nuestro Dios. Cuando el pueblo alaba a Dios, suceden cosas maravillosas. Bendito seas. Levantemos nuestras manos en alabanza. Levantemos nuestras manos. Levantemos nuestras manos en adoración. Que todo lo que respire. Que todo lo que respire. Alabe a Dios. Alabe a Dios. Dile al Señor, corónate. Corónate con mi canción. Levanta tus manos hacia Jesús. Levantemos nuestras manos en alabanza. Alza tus manos a Él. Levantemos nuestras manos en adoración. Y lo que todo lo que respire. Que todo lo que respire. Alabe a Dios. Alabe a Dios. Corónate. Corónate con mi canción. Eleva tu voz, cántale al Rey de Reyes. Corónate con mis alabanzas. Mira a Jesús y dile corónate. Corónate con mi clamor. Cántaselo a Él. Corónate, Señor. Corónate. Señor, corónate con mi canción. Estás delante del Rey. Estás delante del Señor de señores. Estás delante del Todopoderoso. Jesucristo no cambia. Jesucristo es el mismo ayer, hoy y mañana. Gracias, mi Jesús, por haber elegido esta presencia tuya a través de la hostia consagrada. Aquí está tu Rey, aquí está tu Dios, aquí está tu Creador, aquí está tu Salvador, aquí está tu Señor. Póstrate delante de Él. No hay Dios más grande que nuestro Dios. Gracias, Jesús. Recibe nuestra humilde alabanza. Bendito seas. Levantemos nuestras manos en alabanza. Levantemos nuestras manos en adoración. Que todo lo que respire. Que todo lo que respire. Alabe a Dios. Alabe a Dios. Alaba al Señor. Corónate con mi canción. Doy victoria con manos alzadas. Corónate. Corónate con mi clamor. Canta, alaba al Rey, exálate. Corónate con mis alabanzas, Señor. Dile, míralo delante. Corónate con mi canción. Corónate con mis alabanzas. Canta, alaba al Señor. Corónate. Gloria a Dios. Corónate con mis alabanzas, Señor. Corónate con mi canción. No estamos solos.
cuando Jesús se hace presente a través de la Eucaristía. También hay seres espirituales que le alaban, que le bendicen y que le glorifican. Hoy llegan también hasta este lugar. Donde está la Eucaristía, está la Santísima Virgen María, pero también la presencia de los ángeles. No los vemos, no los tocamos, son seres espirituales, no tienen materia. La palabra de Dios testifica de su existencia. Hoy están aquí, adorando, bendiciendo, glorificando el nombre de Jesús. A ti que te cuesta adorar, a ti que te cuesta entrar en la presencia de Dios, permite que los ángeles te ayuden. Hay ángeles en este lugar, hay ángeles delante de Jesús Eucaristía. Sobre todo, cada uno tiene el ángel de su guarda. No es cuestión infantil, es de la revelación. Hoy nos unimos a ellos para adorar el nombre de Jesús. Bendito seas, Jesús. Se oye un ruido a nuestro alrededor, los ángeles llegando para recibir nuestras oraciones y llevarlas a Dios. Si tú, si tú el corazón abres y empiezas a alabar y sigues orando, así vas a notar que los ángeles suben, los ángeles suben, te llevan a Dios y te llevan a Dios. Señor, delante de ti, Él ha abierto ese cielo para que bajen los ángeles hasta este lugar y que junto a ellos puedas adorarlo y glorificarlo. Esos mensajeros de paz están entre nosotros y hoy te ayudan, y hoy te acompañan, y hoy te llevan hacia el propio Dios que está aquí. Hoy delante de ti, ríndete ante Jesús, adóralo a Él. Y escucha esa voz de tu ángel de la guarda que te invita a que adores, a que ames, a que esperes en el Señor que está aquí. Escucha esa invitación, escucha esa invitación de tu ángel, quien quita todo temor, y junto a Él, junto a esta legión de ángeles que llegan hasta ti, que hoy te acompañan allí donde estás. Adora al Señor de corazón, en espíritu y verdad. Adóralo sin temor, elevando tu voz, cantando salmodia para Él. Canta, alaba, himnos a Jesús, adóralo. Hay ángeles de Dios. Hay ángeles volando en este lugar. Mira, en medio del incienso. Medio del incienso encima. Subiendo y bajando, subiendo y bajando en todas direcciones. No sé, no sé si la iglesia subió o el cielo bajó. Solo sé que está lleno de ansiedad.
alabanzas al Rey. El propio Dios, únete a ellos. Hay ángeles. Hay ángeles. Hay ángeles volando en este lugar. Dilo. En medio del incienso, encima del altar. Subiendo. Cuando los ángeles pasan, cuando los ángeles pasan, alégrate. Nuestra iglesia se alegra, ella canta, ella llora, ella ríe y congrega alabanzas al Rey. Paga el infierno y disipa el mal. Hay presencia angelical. Siente de las alas ahora. Confía, hermano, que ha llegado la hora. Esa bendición se derrama ya. Dios. El propio Dios está aquí. Dios está aquí y se ha quedado para decirnos cuánto nos ama. La Eucaristía es un grito del amor de Dios. Es el grito del amor de un Dios que nos ama de una manera personal, de una manera incondicional. El hombre tiene necesidad de ser amado. El fundamento de la creación es el amor. Dios nos creó por amor. Dios nos redimió por amor y nos santifica por amor. El hombre necesita ser amado. Sobre todo, sentirse amado por el Señor. Hoy que estás delante de Jesús, hoy que estás delante del corazón de Jesús, hoy que tienes delante de ti la presencia de un Jesús que se quedó por amor a ti, permítele que llegue a tu vida, permítele que llegue a tu corazón. Mira que estoy tocando a tu puerta y llamo. Si alguno me abre, voy a entrar y cenaremos juntos. Jesús está tocando la puerta de tu corazón. Jesús está tocando la puerta de tu existencia. Hoy dale la oportunidad al Señor. Hoy permítele que llegue a ti. Solo Él sabe cómo está tu corazón. Si hay tristeza, si hay dolor, si hay sufrimiento. Solo Él sabe cuáles son las circunstancias por las cuales estás atravesando en este momento. Permítele, Jesús se quedó aquí no solo para ser tu compañero, sino para ser tu Salvador y Señor. Quédate con nosotros, Señor, porque se hace tarde. Fue precisamente la oración de los discípulos de Emaús. Y Jesús no solamente se va a quedar con ellos, sino dentro de ellos. Jesús hoy quiere quedarse en ti.
Jesús hoy quiere entrar de manera espiritual, pero debes permitírselo. Ciertamente el Señor se quedó para que lo comiéramos, para que nos alimentáramos de Él, pero nos da la oportunidad de que lo adoremos a través de este sacramental. Señor, llega a mi vida. Señor, llega a mi corazón. Necesito. Se está oscureciendo mi existencia. Señor, ilumíname. Señor, fortaléceme. Señor, lléname de ti. Oh, alabado seas, Jesús. Oh, bendito seas, mi Señor. Gracias por haberte quedado en ese pedacito de pan. Sé que me estás mirando, pero sobre todo me estás amando. Bendito seas. Bendito seas, Jesús. Alabado seas. Vamos, abre tu corazón a Jesús. Cuánto he esperado este momento. Cuánto he esperado este momento. Dios te ama. Cuánto he esperado que estuvieras así. Dios te ama. Cuánto he esperado que me hablaras. Cuánto esperé que no tengas miedo. Abre tu corazón. Cuánto he esperado que vinieras a mí. Permítele que llegue a tu vida. Yo sé bien lo que has vivido. Jesús te ama. Yo sé bien por qué has llorado. Abre tu corazón, abre tus ojos, contémplalo. Yo sé bien lo que has sufrido. Pues de tu lado no me he ido. Dice a ti, nadie te ama como yo. Nadie te ama como yo. Recibe su amor. Pues nadie te ama como yo. Ábrele tu corazón. Pues nadie te ama como yo. Jesús te ama. Mira la cruz. Fue por ti, fue por el que te amo. Sí, mi Señor. Señor, oramos por aquel que se siente más triste, por aquel que está atravesando momentos difíciles. Oramos por ti, madre, oramos por ti, esposa. Tú que sientes tu corazón herido y maltratado, deja que el Señor te llene con su amor. Permítele a Jesús que sane toda herida, que cicatrice toda herida, que ponga su mano en ese corazón lastimado y herido. Dios es el único que te puede entender, y hoy el Señor quiere sanar tu corazón. Tú que has sido despreciado, tú que has sido maltratado, hoy Jesús quiere sanar tu corazón. Permítele que lo toque. Oramos por ti que ya no quieres vivir, te has cansado ante los problemas y las dificultades. El que está aquí hoy quiere liberarte. El que está aquí hoy quiere sanarte. Permítele que entre en tu vida. Él jamás se ha olvidado de ti. El Señor siempre ha estado contigo. Él nunca se ha apartado de tu presencia. Aún en los momentos más difíciles, aún cuando parecía que todo era oscuridad, ahí estaba el Señor. Aunque tu padre y tu madre te abandonen, yo no te voy a abandonar. Deja que el amor de Dios hoy entre en tu vida, te sane, te libere, te fortalezca, te levante, te dé fuerzas para seguir adelante. Levántate, levántate en el nombre de Jesús. Levántate con el poder de Dios. Dios tiene cosas grandes para ti. Dios tiene proyectos grandes para ti. Pero tienes que fortalecerte con la presencia de Dios.
Oh, alabado seas, Jesús. Oh, bendito seas, Señor. Escucha lo que te dice. Jamás te he abandonado. Jamás. Jamás. Él te habla a través del canto. Yo sé bien lo que me dices. Ánimo. Aunque a veces no me hables. No tengas miedo, soy yo. Yo sé bien lo que en ti sientes. Si Él está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Aunque nunca lo compartas. Escucha la voz de Dios. Yo a tu lado he caminado. No tengas miedo. Junto a ti yo siempre he ido. Abre tu corazón a su amor. Aún a veces te he cargado. Llénate del amor de Dios. Yo he sido tu mejor amigo. Abre tu corazón. Pues nadie te ama como mira yo. Mira delante de ti aquel que te ama. Pues nadie te ama como hasta yo. Hasta entregar su vida por ti. Déjate amar por el Señor. Nadie te ama como yo. Nadie te ama como y yo. Y aunque todos te abandonen, el Señor te ama. Nadie te ama como yo. Recibe su amor, fortalécete en su amor. A la cruz, por ti, porque te amo. Te lo dice de manera personal, escúchalo. Gloria a ti, Jesús, mi Señor, mi Dios, mi Señor y mi Dios. Jesús no solamente quiere ser un huésped en tu vida, Él quiere ser el dueño, Él quiere ser el amo. Nos cuesta entregar nuestra vida, Jesús. El hijo pródigo recibió una túnica limpia, una túnica nueva, pero tuvo que entregar su túnica sucia, su túnica maloliente y harapienta. El Señor quiere darnos una vida nueva, pero pide que le entreguemos nuestra vida, llena de miseria, llena de pecado. Él sabe lo que tiene que hacer. No digas que ya no tienes remedio. No digas que todo está terminado. No digas que ya no hay esperanza. Todo es posible para el que cree. Hoy permítele a Jesús que entre en todas las áreas de tu vida, sobre todo en el pasado, donde hay ataduras, donde hay amarras, donde hay traumas, sobre todo en el pasado, cuando nos hirieron, hicimos cosas que hoy nos avergüenzan. Deja que el Señor vaya cortando poco a poco esas amarras. Entrégale tu vida a Él. Entrégale tu pasado, tu presente y tu futuro. Pon ese pasado en las manos de la misericordia divina. Y tu futuro en las manos de la providencia divina. Hoy te invito a que hagas del que está aquí tu Señor, tu amo, tu dueño. Entrega tus sentimientos, tus afectos. Entrega lo que eres. Entrégate de manera total a Él. Él quiere reinar en tu corazón. Él quiere reinar en tu vida. Bendito seas, Jesús. Alabado seas, mi Señor. Hoy entrego a ti todo mi pasado. Todo mi pasado. Todo mi dolor. Todo mi dolor. Hoy entrego a ti. Hoy entrego a ti. Todas esas cargas. Todas esas cargas. Todas mis cadenas. Todas mis cadenas. Todas mis tristezas. Todas mis levanta tristezas. Tu mirada y dile al Señor. Toda mi vida. Toda mi vida. Alza tu voz y testifícalo.
pasado, borra mi pasado, sana mi dolor, sana mi dolor, toma tú mi vida, toma tú mi vida, dile necesito de tu amor, necesito de tu amor, proclámalo viva voz, porque tú eres, porque tú eres mi Señor. Sana mi dolor, toma tú mi vida, sí Señor, necesito de tu amor. Solo Dios sabe lo que hay en tu corazón, nadie más lo puede conocer, y solo Dios puede entrar en él, si usted se lo permite. Hoy puede llegar la felicidad a usted. Hoy su vida se puede transformar, si usted se lo permite. Muchas enfermedades son solamente una manifestación de ciertos estados de ánimo, sobre todo de odios, resentimientos y rencores. ¿Por qué no tomas una decisión? ¿Por qué no arrancas ese odio, ese rencor, ese resentimiento? Y permites que Jesús llegue. Hoy te invito a que lleves tu mano izquierda a tu corazón. Toca tu corazón. Toca tu corazón. Solo usted y Dios saben lo que hay ahí. Pero el Señor ahí quiere entrar. Ahí el Señor quiere fortalecerlo. Ahí donde hay cansancio. Ahí donde hay desánimo. Ahí donde hay tristeza. Ahí donde hay angustia, ahí donde hay depresión, ahí donde hay miedos, temores, ansiedades. Ahora levante su mano derecha a Jesús, Eucaristía, y comience a pedirle que llene su corazón. Comience a pedirle que llegue a su vida, que lo libere, que lo sane, que lo fortalezca, que lo renueve. Pídaselo a Jesús, Él no se le va a negar. Pídaselo al Señor y Él se lo va a dar. Pídale a Jesús, pídale con fe. Levante esa mano a Jesús, Eucaristía, y desde aquí reciba la bendición, bendito seas. Sigue orando, sigue pidiendo. Hoy entrego mi vida. Hoy entrego mi alma, mi alma. Hoy entrego, entrego mi vida, vida de corazón. Hoy entrego mi alma. Hoy entrego mi alma. Levanta tu mano, Jesús, y dile, porque tú eres, porque tú eres mi Señor. Díselo a Él, borra mi pasado, borra mi pasado, sana mi dolor, sana mi dolor, toma tú mi vida, toma tú mi vida, necesito de tu amor, necesito de tu amor. Ay, poder en Jesús, recíbelo en tu corazón, porque tú eres, llénate de Él, mi Señor, dile por el que tú eres, Dios, oh mi Dios, Santo, borra mi pasado, sana mi dolor, toma tú mi vida. Gloria necesito a ti, mi Jesús. De tu amor. Hace 2000 años, Jesús recorrió las calles de la Galilea. No todos lo reconocieron. No todos creyeron en Él, pero aquellos que creyeron en Él y se acercaron, siempre recibieron una bendición. Los que creyeron, los que tuvieron fe, fueron también objeto de los milagros de Jesús.
Hermano, hermana, el que está aquí es el mismo. El que está aquí es el mismo que recorrió las calles de la Galilea, derramando bendición. El que está aquí es el que hizo caminar al cojo. Es el que hizo ver al ciego. El que está aquí es el que resucitó a Lázaro. Porque creyeron, porque tuvieron fe. Si crees, verás la gloria de Dios. Porque el tiempo de los milagros no ha terminado. Si hoy pones tu fe en Jesús, si hoy crees en el Señor, Él puede hacer la obra. Oh, alabado seas, Jesús. Oh, bendito sea mi Señor. Mira, Señor, mi enfermedad. Mira, Señor, mi dolor. Tú no te quedas indiferente ante el dolor y el sufrimiento. Hoy, Jesús, recorre también nuestra asamblea. Hoy también, Jesús, camina en medio de nosotros. Yo no conozco tu dolor. Yo no conozco tu enfermedad. Solo sé que si pones la fe en Jesús, Él puede obrar en ti. Jesús está vivo. Jesús está en la Eucaristía. Es su cuerpo, es su sangre, es su alma, es su divinidad. Créelo, créelo. Mi Dios es grande. Mi Dios es grande y poderoso. Oh, alabado sea, Señor. Como esa mujer, permítele a Jesús que te toque. Como esa mujer, abre tu corazón. No importa lo que la gente te haya dicho. No importa lo que la ciencia te haya dicho. Aquí está el médico de médicos, Señor de señores. Que Él toque tu vida. Al Señor no le da asco nuestro pecado. El Señor se acerca, bendito seas. Hoy hacemos la procesión. Había tanta sangre, 12 años de dolor, y cada día iba peor. En manos de doctores gastó todo su haber, nada podía hacer. Había escuchado hablar sobre Jesús. Su manto le tocó. Pues ella pensaba así. Ella pensaba así. Y al igual que aquella mujer con que solo, que solo toque su manto. Toque su manto. Sanaré, dilo con fe. Sanaré. Está aquí. Él ha venido por ti.
para sanarte, para liberarte. Al igual que aquella mujer que por 12 años sufría, que por 12 años padecía aquella enfermedad, hoy el Señor quiere hacerse milagro en ti. Cree, pon tu fe, al igual que aquella mujer que caminó hasta lograr tocar la orla del manto de Jesús. Hoy Jesús, el Señor, está delante de ti. Míralo, abre tus labios y comienza a pedirle, a clamarle por esa sanación. Pon toda tu fe y tu confianza y verás cómo el Señor te sana. Con que solo, con que solo, dile su paso, toque su manto, toque su manto, sanaré, sanaré, dele mano, poder y gracia, recíbelo, sanaré, toque solo, abre tu corazón, levanta tus manos, toque su manto, sanaré, dilo con fe, sanaré. Señor te está obrando en ti, no lo dudes, no vaciles. Pon toda tu fe y tu confianza. Hoy el Señor llega a tocarte. Tú que estás necesitado, ora a Jesús con fe, háblale al Señor, exprésale tu necesidad. Acércate a Él con fe, con confianza. Acércate al Señor. Tú, hermana, que padeces en este momento, tú que estás enferma, tú que sufres fuertes dolores, hoy el Señor quiere sanarte. Él no ha puesto nombre a esa enfermedad, pero sí la cura, pero sí la sanación. Hasta allí donde estás, si oras con fe, te postras, el Señor puede obrar grandemente en tu corazón y disipar y quemar toda enfermedad. Ya no corría sangre, la fuente se secó. Curada por su fe. Curada por su fe. Gracia. La gracia Recibela. De su sanación. Jesús el Nazareno pasa hoy aquí. Él emana un gran poder. Él emana un gran poder. Acércate con fe. Acércate con Mira fe. Al Señor con fe. Como aquella mujer, arrebatale su favor. No ha terminado. Sanaré. Dilo desde tu enfermedad. Con que solo. Con que solo. Toque su manto. Toque su manto. Sanaré en el nombre de Jesús. Sanaré. Porque todo lo que pidas con fe. Porque todo lo que pidas en el nombre del Señor, Él te lo da. Sanaré. El Señor es grande y poderoso. El Señor cumple sus promesas. Y Él nunca te ha de dejar solo. Nunca te ha de dejar sola. El Señor está junto a ti. Está delante de ti. Y cuando tú le hablas, Él te escucha. Cuando tú te acercas a pedirle, Él te responde. El Señor ha querido quedarse y llegar hasta ti. Hoy bendícelo y cántale de corazón. Bendito, bendito. Bendito, bendito, bendito sea Dios. Cántale al Señor. Los ángeles cantan y alaban a Dios. Desde tu
tu lecho de dolor, cántale a Jesús. Los ángeles cantan y alaban a Dios. Al Señor, que un tiempo contempla su presencia, Señor, que todo matrimonio contemple la presencia de Jesús. Bendito, bendice al Señor, bendito sea, cántale a Él junto a los ángeles. Los ángeles alábalo con un fuerte aplauso por esa oración que Él ha escuchado, por esa súplica y ese clamor que he escuchado. Bendito, bendito seas. Bendito sea. Sigue bendiciendo al Señor desde tu corazón. Los ángeles cantan y alaban. Bendícelo en tu hogar, en tu matrimonio. Los ángeles cantan. Por esos hijos, por esos padres. Bendice al Señor por tu vida. Gracias, Jesús. Jamás termines tu adoración y tu oración sin darle gracias a Jesús. Agradécele. Agradécele su amor. Agradécele su entrega. Pero sobre todo, su presencia en la hostia consagrada. Su presencia en la Eucaristía. No se trata de sentir. La fe es algo más que eso. La fe es adhesión a la persona de Jesús. Oh, alabado seas, mi Jesús. Oh, bendito sea, mi Señor. Cantamos con fe. Al pensar, Dios mío, dilo en todas las cosas. En todas las cosas que me has dado. Mi corazón. Mi corazón se turba de emoción. Pues no encuentro las palabras. ¿Cómo expresarte, mi Cristo? Dilo. El agradecimiento que hay para ti. Díselo a Él. Agradecimiento hay en ti. Corazón, un canto, canto de alegría, elevo con mi voz. Alaba al Señor. Muchas son las cosas que mi Dios me ha dado. Dilo. En agradecimiento le sirvo a mi Señor. Señor, muchas son las cosas que mi Dios me ha dado. Sí, mi Señor. Señor, gracias por esta bendición. Sé que mi corazón se ha llenado de fortaleza. Sé que mi corazón se ha llenado de tu presencia. Al no más poder, Señor, iré a la celebración eucarística. Y con las debidas disposiciones me voy a alimentar de tu cuerpo al que acabo de adorar. Me voy a alimentar de esa hostia consagrada que acabo de adorar. Gracias, Jesús, porque hoy mi fe en tu presencia eucarística ha crecido. Gracias, Señor. Regálame un corazón adorador. Regálame un corazón agradecido. Gracias, mi Jesús. Te damos gracias con este canto. Al pensar, Dios mío,
en todas las cosas, en todas las cosas que me has dado. Él está ahí. Mi corazón se turba de emoción. Él está ahí. Pues no encuentro las palabras. Dilo. ¿Cómo expresarte, mi Cristo? Santo, santo. El alábalo. El agradecimiento que hay para ti. Agradecimiento alto en mi corazón. Un canto de alegría elevo con mi voz. Gracias, Señor, por tu presencia. Gracias, Jesús. Canto de alegría elevo con mi voz. Dile, muchas son las cosas, muchas son las cosas que mi Dios me ha dado. Y en agradecimiento, y en agradecimiento me sirvo a mi gracias Señor. Gracias al Señor. Cántale agradecimiento. Con un fuerte aplauso de victoria. Da gracias al Señor con ese aplauso de tu corazón. Da gracias a Jesús. Dile gracias, Señor. Gracias, Señor Jesús. Bendito y alabado sea.